Cerca de un centenar de manifestantes en representación de varios colectivos, organizaciones vecinales y formaciones políticas se concentraron el día 12 de diciembre a las 12 horas frente a la sede de la Autoridad Portuaria de Gijón para protestar contra los impactos de la obra de la ampliación del puerto de Gijón el Musel y contra la política energética del gobierno del Principado de Asturias. Esta política supone la construcción de una peligrosa regasificadora en Gijón, además de líneas de alta tensión y más centrales térmicas de gas y de carbón, que aumentarán la contaminación y las emisiones de CO2 a la atmósfera, con el consecuente aumento del cambio climático. La concentración estaba convocada por UICA, Unión Independiente de Carreño, y UNA, Unidad Nacionalista Asturiana, y apoyada por la iniciativa regasificadora NON. Al final del acto se leyó un manifiesto y se abrió el micrófono a la participación de los portavoces de las distintas organizaciones, como el caso del representante de ACA, Agrupación de Colectivos Asturianos, que anunció que se realizarían acciones legales si el gobierno del Principado sigue negándose a la exposición pública y a abrir el debate ciudadano sobre la estrategia energética de Asturias.